Lo importante es no meterle miedo a la gente, porque es lo peor que podemos hacer. Y aclarar que lo importante es la prevención y tenemos una vacuna que es la herramienta más importante para la gripe. Y bueno, lo importante es hablar de esa vacuna, quiénes tienen que vacunarse y que lo tienen que hacer obviamente en estos días. Son aquellas personas que sufren afecciones pulmonares o problemas respiratorios, también las embarazadas, las personas mayores. Sí, las indicaciones de esta vacuna son los chicos entre 6 meses y 2 años, todos, todas las embarazadas, cualquiera sea el periodo de gestación, el trimestre de gestación, aquellas personas que tienen más de 64 años y aquellas personas entre aquellas mujeres que tienen chicos menores de 6 meses de edad y todas aquellas personas entre 2 años y 64 años que tengan algún factor de riesgo. Factor de riesgo me refiero a aquellas enfermedades preexistentes en cuyo caso si esa persona se infecta con el virus gripal puede tener más complicaciones o puede descompensar esa enfermedad preexistente. Ejemplo, todas las personas, vamos a nombrar lo más frecuente, las personas que son diabéticas, las personas que tienen algún factor de inmunodepresión, las personas que tienen enfermedades respiratorias crónicas como bronquitis crónica, bronquenfisema, asma bronquial severo, aquellas personas que tienen cardiopatías crónicas, aquellas personas que son obesas pero tienen una obesidad importante, mórbida, son aquellas personas que tienen factores de riesgo y que deben vacunarse. Aparte la vacuna antigripal incorporada a calendario por el Gobierno Nacional en el 2010, como está incorporada a calendario, es una vacuna que es obligatoria y gratuita, reitero, como toda vacuna del calendario nacional de vacunación. Bueno, esto es importante, que sea gratuita y que se puede dar en cualquier hospital. ¿Se pueden acercar directamente y vacunarse en el día? No solamente los hospitales, obviamente los hospitales provinciales, todos los hospitales provinciales, pero también todos los centros de salud municipales. La vacuna está disponible en todas nuestras salas, unidades sanitarias, centros de salud más pequeños donde hay vacunador, hay vacunas, están todas las vacunas del calendario y entre ellas obviamente la importante en esta época que es la antigripal. Doctor, ¿cuáles son los primeros síntomas a los cuales uno le tiene que prestar atención? En realidad la gente siempre habla de gripe A y además obviamente desde el 2009 que ocurrió la epidemia es el virus gripal que prevalece. Está circulando, circula permanentemente entre nosotros y por lo tanto es el virus que prevalece dentro de los virus gripales, incluso prevalece sobre el virus de la gripe estacional. Pero son indistinguibles, en realidad los cuadros gripales o los cuadros de tipo gripal o pseudogripales, como algunos lo llaman, son cuadros que se caracterizan por tener fiebre alta, mayor de 38 grados, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, dolores musculares, articulares, resfrío, como cualquier cuadro gripal, que es indistinguible, sea gripe A o gripe estacional. Pero de cualquier manera, la vacuna que se aplica desde el 2010 es una vacuna trivalente porque tiene las cepas tanto de la gripe estacional como la gripe A. Como siempre decimos, obviamente tienen que acudir automáticamente al médico. Cuando existe cualquier síntoma, sea un chico o un adulto, hay que ir al médico, no automedicarse y es el médico el que hace el diagnóstico y la indicación de tratamiento.